Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, oh. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. Like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. Vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. My light, the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become. Recientes vecinos, nos encontramos unos salinos, Daniel, Angelito que venía de Córdoba y un entrerriano. Nos encontramos y nos reconocimos todos los días con las carpetas, grandes carpetas y una enorme regla T. Juntos desarrollamos la pasión por la arquitectura, la descubrimos. Y anhelamos juntos también, soñamos con ver algún día construido, consolidado eso en hechos, en realidad. Una mirada atrás nos llena de orgullo y satisfacción por lo hecho en este tiempo. Estamos orgullosos por habernos animado más, por haber hecho una realidad estos 30 años de profesión. Quiero agradecer especialmente a las familias, a nuestras familias, a las familias de los que hacen fundar día a día, que nos han permitido disfrutar, que nos han permitido hacer lo que nos gusta, con pasión, con energía, con entrega, con compromiso. Muchas gracias a todos. Después de 30 años, es muy interesante haber logrado algunas cosas, pero básicamente haber logrado confianza. Confianza de público, confianza de usuario, confianza de propietario, confianza de inversor, inclusive confianza de colega. Eso es un valor que realmente nos da un gran orgullo, nos anima para decir que si creamos bienes durables, que son lo que uno construye en los edificios, estamos de alguna manera obligados, o nos sentimos nosotros obligados, a tener relaciones durables
con todas esas personas que terminan habitando, como muy bien lo mostraba el video, que terminan siendo habitantes, porque en definitiva una casa es tal cosa cuando alguien hace de ella su casa, su hogar, su experiencia. De manera que hemos estado muy orgullosos, defendemos esta idea de la confianza como un gran logro y defendemos la idea de celebrar junto con ustedes, a quienes les agradecemos una vez más la presencia. No. Yo brevemente quiero referirme a dos palabras que están muy involucradas en nuestro quehacer. Esas palabritas son pasión y futuro. Nosotros empezamos hace 30 años y estamos desde ese entonces cada día tratando de avanzar un paso más, de construirnos en este oficio que hemos abrazado, que se trata de imbricar, de entramar el arte y las técnicas constructivas. Este oficio que hemos abrazado es un oficio difícil. La arquitectura es algo complejo, pero realmente lo hacemos con pasión. Quienes nos conocen de cerca saben que no exagero y no es discursivo lo que estoy diciendo, y saben que realmente la gente que nos acompaña está plenamente imbuida y compenetrada de ese gozo del oficio. Sin esa cualidad no podríamos avanzar. Y por eso nos ilusionamos, como yo decía, con la próxima obra y queremos realmente en este momento, y pensando en ellos, agradecer a nuestro equipo. Yo, para terminar, pediría a todos los miembros que forman Fundar, que están hoy presentes, que se arrimen al estrado y que compartan con nosotros una necesaria y entrañable fotografía en este momento. Un aplauso para ellos, nada más, gracias. There's something